¿Están las marcas trabajando, las terminas trabajando en qué unidad o qué modelos van a digamos, ingresar a lo que sería precios justos o precios cuidados? Todavía no hay ninguna notificación respecto a las terminales, pero bueno, estamos trabajando en conjunto para que podamos avanzar y que de alguna manera haya una unidad o unidades en precios cuidados. Estamos esperando, digamos, a una novedad por parte de las terminales y poder avanzar. Funcionaría, digamos, la terminal, digamos, enviaría un precio sugerido, está obviamente, digamos, topeado, limitado por el gobierno y, bueno, lo lanzaríamos de esa manera, intentando, digamos, ayudar a las personas que entrarían, digamos, de ese segmento. Se publicó que era por 2 meses, o se intenta que sea por 2 meses congelar el precio. ¿Lo es factible? ¿Se puede por más tiempo o por menos tiempo? Sí, todo depende, digamos, de entre la, digamos, lo que se converse entre el gobierno y las terminales, pero seguramente tenga un principio y un fin. Después, si funciona, probablemente se extienda, que sería interesante. Sería para todas las marcas. Venía en crecimiento. La realidad es que después de las PASO, la gente de alguna manera está como a la expectativa a ver qué pasa. De todos modos, se siguen haciendo muchas operaciones, pero bueno, la gente está a la expectativa a ver qué sucede. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando como siempre y intentando ayudar y que la gente siga renovando sus vehículos. Y bueno, acá vamos a seguir estando. Genera expectativa, pero bueno, también es que de alguna manera, hasta que no se resuelva o no haya ninguna información o lineamiento, digamos, de las terminales o del gobierno, de alguna manera la gente genera expectativa, pero también cautela como para ver si se puede llegar a avanzar o no, el cliente puede avanzar en una operación o no.